Molitva za zdravlje duše i tijela. Gospodine Isuse Kriste, oración por la sanación. Oh Señor Jesucristo, nos hemos reunido en torno a ti, como siempre lo hacían tus discípulos, tus contemporáneos, compatriotas. Oh Señor, siempre de nuevo te traemos nuestros problemas y enfermedades. Nosotros sabemos que tú eres el médico que nos puede sanar, liberar, curar. Nosotros buscamos la liberación. Muchas veces pedimos la ayuda en un lugar equivocado. Oh Señor, te pedimos que perdones nuestra falta de fe. Perdónanos porque dudamos en ti. Ahora, Señor, te encomendamos nuestro corazón herido, un corazón lleno de los miedos, un corazón preocupado, el corazón que está agobiado, que está en el miedo que no va a ser amado. Tan a menudo, Señor, tenemos miedo de ser rechazados, aceptados. Tan a menudo nos entra el miedo del futuro, pero el miedo no viene de ti. Por eso, Señor, te rogamos que nos liberes del miedo, para que siempre podamos oír tus palabras que nos dicen: no tengas miedo, yo estoy contigo, yo te he redimido. Señor, libera nuestro corazón del miedo, porque cuando estamos con miedo estamos esclavizados y no tenemos alegría, tampoco tenemos angustia. Señor, oh Señor Jesucristo, danos el espíritu de la fortaleza, danos el sentido, la alegría, para que cada día podamos repetir: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Que no tengamos miedo, porque tú estás con nosotros. Libéranos del miedo, oh Señor. Hvala Kriste. Hvala Kriste. Hvala Kriste. Hvala Kriste. Hvala Gospodine Isuse Krist. Señor Jesucristo, osim straha, aparte del miedo, nuestro corazón está esclavizado por la inquietud, por la falta de paz, por la preocupación. También a menudo la inquietud desordena todo lo que es bueno a nosotros. Nos inquietan las cosas menos importantes. Nuestro corazón, Señor, es tan necesaria la paz,
El corazón es el centro de nuestro ser. Si nuestro corazón está inquieto, entonces estamos inquietos enteros y eso se nota en nosotros. Por eso San Agustín ha dicho tan bien, está inquieto nuestro corazón hasta que no se tranquilice en ti, Señor. Solamente tú lo puedes dar la paz en ese mundo tan inquieto, sin paz. Pero lo que disturba nuestro corazón son varias ataduras a lo material, varios medios a las cosas que tenemos tantas y que ni siquiera las necesitamos. A veces, Señor, no sabemos diferenciar lo importante de lo que no es importante. De la manera tan bonita, en el Evangelio de hoy, diste una instrucción a Marta y con eso a todos nosotros. Has dicho que María ha escogido la mejor parte. Señor, danos el don de la sabiduría, don de la razón, para que nosotros también siempre sepamos escoger la mejor parte. Y eso eres tú. Escuchar tu palabra, cumplir tus mandamientos, para que nos liberemos de las ataduras innecesarias, sea a las cosas o a las personas o nuestras ideas. Libéranos, Señor, de todo eso que nos inquieta, para que como salmista podamos cantar, solamente en ti es la paz, alma mía, solamente en ti es la paz. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, danke Jésus, danke Jésus, danke. Al final, Señor, te lo pedimos que nos sanes de la ingratitud. Siempre queremos algo más. Somos humanos y en nuestra naturaleza es acumular siempre lo nuevo, lo innecesario. A veces hasta queremos llevar las vidas de otros. Pero con eso dejamos de darte las gracias por lo que tenemos, por lo que somos. Porque nos has creado, porque nos has dado la vida, porque nos has dado la fe. Te rogamos, Señor, sana nuestro corazón de la ingratitud. La oración, la Santa Misa, es en primer lugar es un agradecimiento a ti. Haz que nuestras oraciones, Señor, siempre sepamos alabarte. Alabarte por todas las obras buenas que nos has dado. Señor Jesucristo, sana nuestro corazón de la ingratitud para que sea humilde. Un corazón que en cada ocasión te va a alabar. Un corazón que no se va a enfadar ni odiar, sino que va a aceptar al otro, ver el bien en el otro. Señor Jesús, médico de nuestras almas, sánanos, libéranos de todo mal, de toda enfermedad, libéranos de la ingratitud. Sánanos, oh Jesús. Amén.
Y a vosotros, vuestras familias y todos aquellos por los que habéis rezado, bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.